primera consideración que quería hacer previa a la reflexión concreta sobre la ética y la tecnología y la ciencia de datos es que tenemos que partir de una idea que, y es que no podemos caer en una especie de determinismo tecnológico o solucionismo tecnológico, es decir, pensar que todos los problemas sociales, los problemas de nuestras ciudades, de nuestro entorno, de nuestra comunidad, se van a solucionar por medio de la tecnología. Hay otro tipo de intervenciones urbanísticas, de movilidad, como el uso y la favorecer el uso de las bicicletas, por ejemplo, que es una tecnología muy básica y muy sostenible, que tienen una importancia muy grande. Porque el segundo elemento de contexto es que nuestra vida ya está configurada de una manera tecnológica. Constituimos ya sistemas o entornos sociotécnicos. Hablando de ciudades, podríamos hablar de que vivimos ya en tecnociudades. Es decir, interactuamos las personas, los dispositivos, los datos, los algoritmos, los robots. Y, por lo tanto, no podemos cifrar todo en la tecnología, esa idea del solucionismo, pero realmente vivimos ya en entornos sociotécnicos. Nuestra vida es una vida absolutamente configurada y mediada a través de la tecnología. Y la tercera idea de contexto general es que toda tecnología, todo artefacto incorpora una ética y una política. Es decir, los artefactos tecnológicos, la tecnología no es neutral. No solo transforman nuestro entorno, nuestras relaciones, nuestros espacios, sino que también transforman nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras relaciones, establecen relaciones de poder y de autoridad. Por lo tanto, no se trata solo, como comentábamos ahora, del uso de los datos, que es un asunto importante al que me voy a referir luego también, sino que el propio diseño de la tecnología incorpora una serie de valores, una serie de presupuestos que hay que considerar y que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar estas tecnologías. ¿Cuál es el rol de la ética en este contexto de la explotación de los datos masivos para la buena gestión de las ciudades, ¿no? Si tuviera que responder con una palabra, sería el rol de la ética es generar confianza, porque necesitamos la confianza en las tecnologías y en las instituciones que la promueven para favorecer la aceptación social de la tecnología y su apropiación. Frente a algunas visiones que desde la ética a veces se han presentado y desde la filosofía, más bien tecnófobas o alertando de los riesgos de la sociedad virtual, realmente la tecnología nos facilita, como hemos visto, muchos elementos de comunicación, de desarrollo, de la vida cotidiana, pero la ética es la que nos permite que exista esa confianza que favorece lo que se puede llamar algo así como una especie de empoderamiento tecnológico de la ciudadanía. Es decir,